actor y tatú en Barcelona, en Aloha Tattoos. Mis referencias son muchas. Realmente mis gustos pueden ir desde la historia del arte, pasando por la cultura popular, la cultura basura, el cine, la fotografía. Digamos que cojo un poquito de cada cosa, de lo que me gusta, de lo que me rodea, y todo lo mezclo, y de ahí sale un poco lo que es Rotor, ¿no? O lo que yo dibujo, ¿no? Es un poco todos mis gustos mezclados, ¿no? Escuchaba una serie de bandas que los cantantes llevaban tatus y me llamaba la atención, y digamos que con el tiempo fui descubriendo qué era eso del tatuaje. Tuve amigos que se dedicaban al tatu y que me fueron animando a empezar, ¿no? A formarme como tatuador. Toda mi energía, o casi toda mi energía, va dedicada al tatuaje. Ahora mismo estoy junto con David en un proyecto personal de sacar unos prints. David es un tatuador de Barcelona que está llevando adelante una pequeña empresa de edición limitada de prints para artistas y concretamente para tatuadores. Entonces ahora estamos preparando un print que saldrá dentro de poco, y también junto con Ivy, pues seguir con Fine Rats y seguir promoviendo la revista, ¿no?, de ilustración. Se basa en una leyenda en la cual un cazador un día estaba persiguiendo a su presa, a un ciervo, y justo cuando le iba a dar caza, el ciervo se giró y tenía una cruz entre las astas. Digamos que es una aparición, y digamos que Humberto se arrepintió de todo su pasado y todas las cosas malas que había hecho, y se entregó a Dios, ¿no? Entonces la leyenda es esta, y yo he hecho la ilustración a partir de este concepto. El ciervo, una vez ya cazado, pero no muerto, se enfrenta a sus cazadores diciéndoles algo así como: rezar por vuestras almas, ¿no? Porque la que os viene encima es gorda. En esta ilustración es, bueno, lápiz, grafito, para lo que es todo el contorno y la línea, y luego un tratamiento digital de color, ¿no? Imitando un poco las serigrafías o los métodos de procedimiento de impresión más manual.